Se te se zao na solo sa, se te se zao ni na solo sa, zavi no zuan cha na solo sa, se te se zao na solo sa, quise ne quise ve na solo sa, se te se zao na solo sa, se te se zao ni na solo sa, zavi no zuan cha na solo sa. Nacionales y extranjeros, hermanos de las siete regiones, venimos de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, tierra de grandes zapotecos, de mujeres dignas que saben trabajar cotidianamente con el mismo ánimo que sus compañeros. Hoy les traemos una de las grandes fiestas que se realiza en nuestro pueblo, el inicio y el término de una boda ismeña. Esperamos les agrade. Gracias. Las bodas en Juchitán inician con el rapto y terminan con la boda religiosa, pasando antes por una serie de requisitos, tradiciones y costumbres. Antes del rapto, el novio puede o no dar aviso a sus familiares, pero con los que sí se pone de acuerdo es con sus amigos, para que lo acompañen al amanecer a su casa y festejar dicho acontecimiento. El novio trata de convencer a su pareja,
Ella al principio se resiste, pero al fin y al cabo accede a irse con él. La mujer es acostada en un catre. La cubren con sábanas blancas y pétalos de flores rojas. Una comitiva de mujeres, familiares de la novia, son enviadas a casa del novio para visitar a la doncella. Las pasan en el interior del cuarto, en donde verán el símbolo de la virginidad. Ahí les sirven vinos, mezcal y cerveza. Al día siguiente de la fiesta del rapto, se envía a un shuana o intermediario para poner a las dos familias de común acuerdo de cómo deberá llevarse a cabo la boda civil y religiosa. La boda civil normalmente se realiza a la semana siguiente del rapto, y la boda religiosa se lleva a cabo un domingo. Después de salir de la iglesia, una banda de música los acompaña fuera de ella para llevarlos al lugar exprofesamente preparado para la ocasión, tocando marchas alegres por las calles. Para todo el público nacional y extranjero, con mucho cariño. ¡Viva Juchitán! ¡Viva Oaxaca! Juchitán los espera con los brazos abiertos. Juchitán, heredero de la cultura zapoteca. ¡Vivan los novios! ¡Viva Oaxaca! En el Quintalpeste, apoyo económico que servirá para gastos en los primeros días de los jóvenes desposados. Esto es la tradición del rapto y boda religiosa en Juchitán. Con especial dedicación a nuestros amigos reporteros y hermanos discapacidad con capacidad. Los esperamos con los brazos abiertos.
¡Gracias! Reciban un cordial saludo de la comunidad zapoteca tlacolulense. Sean bienvenidos y partícipes de nuestra máxima festividad, la mayordomía. Las canastas adornadas de flores que son portadas por las mujeres curas de la comunidad y que son adornadas según sea su posición económica o mando. Y por último, el pueblo en general. Esta recorre las principales calles haciendo la visita a las 7 ermitas en las que se encuentra dividida la población. Al terminar el recorrido, se van a dejar las marmotas y canastas a casa del señor mayordomo. Víspera o un día antes de la fiesta, se levanta el alba con nutrida cohetería y repique de campanas. Se van a traer las canastas y marmotas a casa del señor mayordomo para ir a dejarlas en la iglesia donde permanecerán durante la festividad. Los invitados del señor mayordomo van llegando a su casa llevando consigo sus guelaguetzas guayudas, que consisten en guajolote, maíz, blanquillos, cacao, canela, azúcar o dinero en efectivo. Estas, el señor mayordomo las recibe en nombre de su persona, de su esposa, pero principalmente de la imagen que representa. En la tarde se hace presencia con la vela de concha en la iglesia y se llevan a cabo las vísperas y maitines. En la noche se lleva a cabo la purificación del pueblo con la quema de los fuegos artificiales. Los invitados del señor mayordomo llegan a su casa llevando sus guelaguetzas guayudas, que consiste en pan de cazuela, marquesote o dinero en efectivo. Estas, el señor escribano las anota en la libreta de las guelaguetzas y el señor mayordomo las devolverá en la misma cantidad, peso y especie cuando la persona lo requiera. Al terminar el saludo, pide a la banda de música que toque el tradicional Jarabe del Valle, donde bailará con su distinguida esposa. E invita a los asistentes a que lo acompañen. ¡Viva Tlacolula, señores! ¡Viva Tlacolula! Ha ha ha!
Que es tradicional, quizá desde tiempos prehispánicos, los habitantes de la quinta sección Cheguigu, uno de los barrios que dieron origen a Ciudad Ixtepec, realizan la fiesta de la Santa Cruz Mojonera Zopilotepec. Desde la madrugada del 24 de abril, cientos de personas van por la cruz hasta la capilla donde se venera, en un peregrinar constante. Muchos son los que año con año acuden a este lugar para pagar una manda o por acompañar a los mayordomos. Hasta la capilla llegan los mayordomos, se hacen rezos y traen a la cruz, entre cohetones y música de banda de vientos, hasta la población donde se encuentra otra capilla que previamente ha sido adornada para la recepción. En vísperas de la fiesta se realiza la calenda, que es un paseo nocturno con faroles y toritos de petate, además de un paseo convite que recorre las principales calles de la ciudad. Pueblo de Oaxaca, distinguidos visitantes, soy portadora de un saludo fraterno de mi pueblo, San Jerónimo Ixtepec, tierra cálida y bella, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, cuna de la inmortal Sandunga. Hoy compartiremos con ustedes en esta, la fiesta más grande de América, una muestra de nuestro patrimonio cultural a través de los bailes que ejecutaremos al son de la música y los cantos que nos son propios. Muestra de ello es la traída de la Santa Cruz Mojonera Zopilotepec, que se festeja en el barrio Emiliano Zapata. Si al cielo subir pudiera, Sandunga mamá y mamá, las estrellas te bajaba, cielos de mi corazón. La luna a tus pies pusiera, Sandunga, madre por Dios. Con el sol te coronara, cielos de mi corazón. La luna a tus pies pusiera, Sandunga, cielos de amor. Con el sol te coronara. Sandunga, tú eres mi yunca.
a Oaxaca yo he venido, sandunga mamá y mamá, pisando espinas y abrojos, cielos de mi corazón. ¿Y saben por qué he venido, sandunga, cielos de amor? Por ver tus divinos ojos, cielos de mi corazón. ¿Y saben por qué he venido, sandunga, cielos de amor? Por ver tus divinos ojos. Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Venimos con orgullo y con amor a traerles nuestros sones y jarabes que reflejan nuestro folclor. A ustedes, visitantes extranjeros y queridísimos nacionales, conozcan nuestras raíces y platíquenlas por sus andares, para que juntos compartamos cada vez más
de esta riqueza que solo Oaxaca y Huajuapan pueden dar. Allá no se conocen las lánguidas palmeras, ni el cedro majestuoso, ni el poético bambú. Nos dan su sombra pródiga las verdes mezquiteras, tehuizles y huizaches adornan las praderas, y el plumbango florece magnífico y azul, al tiempo que se escucha mi inigualable jarabe mixteco. I'm gonna go get some more.